En la clase de hoy vamos a continuar con las tortugas, también conocidas como testudines. Las tortugas se caracterizan por poseer un tronco ancho y corto, a la vez que un caparazón el cual protege los órganos internos de su cuerpo. Son el grupo de reptiles más antiguo que existe, ya que han sobrevivido desde el Triásico hasta la actualidad. Gran parte de su columna vertebral se encuentra soldada a la parte dorsal del caparazón. Aunque carezcan de dientes, poseen un pico córneo que recubre su mandíbula, parecido al pico de las aves. Al igual que todos los reptiles, las tortugas son animales ectotérmicos. Eso significa que su actividad metabólica depende de la temperatura externa. Una de las particularidades que diferencia a las tortugas de los demás reptiles es su caparazón. Dicha estructura consta de dos regiones. Una de ellas es la espaldar, la cual es la parte superior o dorsal. Está constituida por cinco hileras de placas. La central o neural en posición media, flanqueada a cada lado por las hileras costales, que a su vez están flanqueadas por las hileras marginales. La otra región es el plastrón, la cual es la parte inferior o ventral. El metabolismo de las tortugas es muy lento. Las especies acuáticas, por ejemplo, pueden permanecer sin respirar durante mucho tiempo. En climas templados, todas las especies hibernan regularmente. La alimentación de las tortugas varía dependiendo del hábitat y la especie. Muchas de las especies terrestres son herbívoras, y su dieta consiste principalmente en plantas, frutas o verduras. Algunas pocas son omnívoras y pueden consumir invertebrados tales como insectos, caracoles o lombrices. La reproducción es ovípara. Eso quiere decir que se desarrollan dentro de un huevo y la incubación se realiza en nidos excavados en la tierra, donde el calor necesario es aportado por irradiación solar. Dependiendo de la especie, los huevos eclosionan entre unos 70 y 120 días.